busco cuando la noche está callada y serena. Y tú cada vez más, te me alejas. Te busco entre... La historia musical de este país no se puede escribir sin Solano. Desde que yo estoy chiquitico y fui creciendo dentro de la música, yo siempre lo vi, el compositor de Por Amor y pianista impresionante, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves a Solano y tú revisas su obra, tú dices, wow. Uno como cantante sabe que tiene detrás un gran soporte, un roble, una seguridad. Confundidos quizás hasta la eternidad. Hay un momento en el que dice... para después dejarme, que no tiene nada que ver con lo que venía pasando detrás. Entonces, esa sorpresa constante que hay en sus canciones, que incluso los músicos cuando decimos, vamos a ensayar una canción de Solano, para lo que estamos acostumbrados a escuchar ahora, sí, son armonías más complejas, que comienzan yendo para un sitio y tú crees que la progresión musical va a ir para ese sitio y de repente ¡wop!, te llevan para otro lado. O sea, las armonías de Fello, hay que ser buen músico para tocarlas. El sol quisiera volver a Puerto Plata. Imagínate tú. Si tú me quisieras y vinieras conmigo, cualquier músico que empiece... Se la va a encontrar, va a tener que trabajar un poco en buscarle la armonía, porque es, y linda que además, porque esa es la otra parte, o sea, la complejidad, pero la belleza. Fue un músico de academia, fue un músico completo, terminado. Es la persona que se para sobre la pata del talento, de la disciplina, de la honestidad. Él ha honrado el gran repertorio autoral dominicano. Es difícil comprender con día. Por amor tú fuiste toda mía. Y hoy de nuestro amor de ayer y del beso aquel ya tan solo quedan recuerdos. Yo siempre he estado en contra de la moda. La moda como tal pasa. Y si la moda pasa y tú te asumes a ella, tú también vas a pasar. Ponte a la moda, como le dicen a uno. Toca lo que está tocando otro, disparate. De amarnos. Pero entonces, ¿para qué? Si el amor se fue. Yo nací como Juan en la falda de la loma, donde mejor iba a nacer. Eso fue en el 1931. Correcto. Acababa de subir Trujillo al poder. Sí. Y entiendo que en el año que naciste, incluso acababa de pasar por tu pueblo y eso trajo una situación con tu nombre. Tú estás inscrito como Rafael Leonidas, sí. Solano Sánchez, sí. Pero ese no es tu nombre. No, mi mamá me puso Rafael Leonel, pero cuando fueron a sacarme la primera acta de nacimiento, apareció Rafael Leonidas. Ya el hombre estaba, ya el temor cundía. Entonces el juez civil, mi mamá protesta, le dice, yo no le puse así. Y se incomoda, y el juez civil le dice, doña, deje eso así, ¿eh? No se busque problema, que me dice que usted no quiere que se llame así. Ay, no, me tuvo que entonces dejarlo así. El niño Jesús le puso a mi hermana, no, a mi hermana Carmen, y le puso un pianito de juguete, y a mí me puso un revolvito. Entonces yo no quería ningún revolvito y cogí el piano. Cuando el padre salía, que tenían misas en alguno de los campos, no iban a estar durante el día, Hugo González y yo, que éramos los más amiguitos, nos quedábamos cuidando la casa curial. Estábamos aburridos, no hallábamos a qué más ponerle la mano, poner la mano a todo. Y Hugo, que vio el armonio que estaba en un rincón, y empezó fuá, 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 para entretenerse, y le dije, préstamelo a mí. Y ahí entonces comencé a tocar, y él me dijo,
a tocar algo que tenía sentido musical. Y me dijo, ¿y por qué tú sabes tocar? No, tú aprendiste. Digo, qué sé yo. Yo solamente pongo la mano y se me van. Pero ¿cómo puede ser? Entonces, cuando el cura llegó, el padre José Mornet, le dijo, padre, este sabe tocar. Póngalo, dios sabe tocar. Vamos a ver. Entonces me puse, le toqué algo al padre. Me dijo, ese niño hay que ponerlo a estudiar música. Yo tocaba el himno nacional, el danzón Almendra. Yo con mi pianito agarro por aquí. Después con Juan Gívere, que venía a la capital mucho, iba a Puerto Plata y daba, pues, se llamaban funciones de teatro, diferentes cosas, alguien que iba a tocar, alguien, bueno, me llevaba a mí y ponía un huacal de refresco en la silla porque yo no alcanzaba. Los pies me quedaban en el así, aire. Y me presentaba en el teatro tocando piano. Yo tocaba lo que me pidieran. ¿Qué tú quieres que te toque? Entonces Juan Gibre me puso La Revelación del 42. Yo tenía 11 años. Entonces la gente en el pueblo me decía, Revelación, este era mi nombre. Ven acá, Revelación, ¿qué te...? Yo he nacido en un pueblo donde lo tengo todo en mis manos y nadie me pide nada. ¿Qué tú quieres? Piano, ven a mi casa. Yo no tenía piano, pero en Puerto Plata había más piano que carros. Solano viene de un lugar donde, por muchísimas características de nuestra historia, era casi una Babel. Puerto Plata estaba habitada por familias emigrantes de muchísimos lugares del mundo. Venía gente del Caribe angloparlante, del Caribe francoparlante. Es decir, que Puerto Plata era probablemente el lugar más cosmopolita que había en este país. La Bel Air, compadre. ¿Tú naciste aquí? Sí. ¡Hola! Estamos interrumpiendo una clase. No. Es que esto es una casa de música. Ya ha cambiado mucho porque había otros muebles aquí, el piano estaba aquí, ya tú sabes. Estaba jugando en el parque, me mandaron a buscar. Rafa, me llamaba mi mamá. Dijo, ¿qué es lo que pasa? Que ella tenía una visita, una comadre de ella. Siempre me decía lo mismo. Rafa, ¿cómo se llama lo que tú estabas tocando esta mañana? Toca solo a mi comadre. Y yo que no entendía, digo, cómo me quedaba mirándola sin poder decir nada. Donde estamos sentados, en este espacio aquí, había una galería más amplia. Entonces, había donde apoyarse. Cuando trajeron el piano, por ejemplo, que lo trajeron en una carreta con caballos, porque no había otra forma. Se paró la familia entera a ver la llegada del piano, que lo apiaran. Parecía la portada de un long play. La familia entera paró en la galería, esperando el piano. ¿Tu madre era maestra de escuela? ¿Eran pobres en tu casa? Claro, totalmente, porque yo soy hijo, alrededor de mi nacimiento estaba el divorcio. Mi mamá se queda sola y imagínate, tengo que irme a la calle. Pero por lo menos podía estudiar. Y me gradué de bachiller, filosofía y letras, y conjuntamente con la música. Y ya estamos en el año 48 y no me quería ir a la capital. No podía, tenía que esperar porque estaba haciendo el servicio militar. Ay. Obligatorio. ¿Tú te imaginas verme con un fusil a las 7 de la, no, a las 6 de la mañana, marchando con fusil? Al final Revelación sale para la capital. Sí, eso fue el primero en el 48, después del servicio militar obligatorio, pero me volví, no aguanté, me dio mucha nostalgia, yo no podía. ¿Extrañaba a tu pueblo? A todo, demasiado. Entonces me iba, cuando estaba en la capital, me iba a la iglesia de la Altagracia de tarde, que había un órgano, y entonces me ponía a tocar solo a la iglesia vacía. Yo me ponía a tocar el órgano, todo lo que yo recordaba que yo tocaba en la iglesia de Puerto Plata, y me ponía a llorar tocándolo. Entonces yo digo, yo me voy para mi casa, me devolví. Lleguemos
al segundo viaje, a la capital otra vez, pero ya más fuertecito, no, sin lloriqueo. No, con la mente preparada, no, ya no, vamos para el conservatorio. Vamos. Porque yo vine a la capital a estudiar. Oigo en el piano interpretar el concierto, el estudio revolucionario de Chopin. Y quise saber, subiendo las escaleras, de quién tocaba. Que si era él que lo estaba tocando. Casi un poco de broma, como retándolo para que volviera. Y con mucho gusto abrió el piano y lo tocó. Y fue impresionante. Ese fue mi primer contacto. Inolvidable. Aquí, lamentablemente, y todavía no se puede vivir de la música clásica. La salida que hay es tocar música popular. Eso me obligó. Entonces, ya yo había tocado en Puerto Plata con la Orquesta Maravilla. Había el pianista, el compositor Enriquillo Sánchez, que me enseñaba, yo decía allí, ¿y qué hace un pianista cuando la orquesta está tocando un merengue? ¿Qué yo hago cuando están los saxofones dando un jaleo? Solano, desde muy joven, comienza, recibe instrucción musical del maestro Arseno, del maestro Grisolía. Fue maestro de capilla, tocó órgano en la iglesia siendo muy joven. Y a los 20 años viene a la capital y dirige una de las orquestas más importantes del país, una de las tres orquestas que tenía la voz dominicana. Insólitamente, Solano comienza su carrera desde lo más alto, es decir, casi no hizo pininos. Televisor, la voz dominicana. Cuando llega la televisión en el 52, indudablemente eso fue un gran acontecimiento. Solano había ingresado a la voz dominicana para participar como pianista de la Orquesta Angelita, una de las tantas orquestas, agrupaciones musicales que tenía la voz dominicana, y luego pasó a dirigir esa orquesta. Entonces Caviati, que tocaba el piano y dirigía, por orden, yo me siento en el piano y él dirige. Hicimos una gran relación, otro maestro que me mandó la vida, gratuito, un maestro de piano, y que me enseñó a arreglar, a escribir música para orquesta. El italiano, un gran, los dos eran Carta y Caviati, dos arreglistas, dos grandes músicos, por cierto que escribía mucho para cine, y sabía escribir para todo. Oh. Entonces ahí entra la voz dominicana, sin sueldo, pongo al muchachito ahí, porque yo lo que tenía eran 20 años, nada más. Y llega un momento entonces que Santa María, Abraham Santa María, el director, de la emisora, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Ya lo tenemos ahí, él funciona. Sí. Entonces me cita a la dirección con Caviati, que me quería muchísimo, y entonces Santa María le dice, maestro, vamos a ver qué hacemos con el joven, que cómo se porta él, qué usted piensa de él, qué calidad tiene, y qué suelo se le puede poner. Yo, como es Caviati, que me quiere tanto, y estoy en buenas manos, todo me ha salido lo contrario. Caviati le ha dicho, yo no comprendo, ma, yo no comprendo, le dice en italiano. En Italia, un muchacho que quiere estudiar, no se le paga, él es que tiene que pagar. Ah. ¿Por qué viene a estudiar aquí? No. ¿Por qué hay que pagar? Le digo yo. Ah, bueno, todo se embromó. Entonces Santa María dice, bueno, pero maestro, un momentito, aquí no estamos en Italia. Este muchacho, hay que ponerle algo porque él tiene que vivir, él tiene que comer. Llegaron al acuerdo de ponerme 50 pesos. No duró dos meses, me aumentaron inmediatamente a 100 pesos. Y al otro mes me aumentaron a 120. No te cuento porque terminó ganando 175 pesos. ¿Tú eras casi rico? Sumamente. ¿A los 20? Para mi mamá, siempre. Parte de todo ese dinero mandaste a mi mamá, que no la dejé en buenas condiciones en Puerto Plata. Maestra de escuela rural. El año era 1953. Yo decidí ir al programa Buscando Estrellas en la Voz Dominicana, porque yo escuchaba los domingos en la mañana que en ese programa a los que no le tocaban la campana le daban una funda con cuanta cosa podían haber, incluyendo el pan de Kiko. Y yo decía, bueno, si yo puedo cantar, porque yo canto en el baño,
y yo me oigo bastante bien, yo pienso que a mí no me van a tocar la campana. Y decidí ir. No me tocaron la campana, me llevé mi funda y establecí el primer contacto de una amistad que nació en ese momento y sigue hasta el día de hoy con el maestro Rafael Solano. Ya Morel me había hablado para tocar en Aragua, que habían cancelado a Luis Alberti, que nadie lo esperaba. Tenía 10 años, ya estamos hablando del 54, cuando yo salí. ¿Cómo eran las noches en el Jaragua? Inolvidable, realmente era un sitio, el sitio preferido, tenía lo que llamaban un patio español. Empezamos a tocar juntos en el Hotel Paz. Fue antes del Hotel Embajador, como un ensayo, y de ahí fuimos al Hotel Embajador desde su inauguración. Quizás sin tu saber. El Embassy Club, de los gran Hotel Embajador. Ese fue el primero, yo no creo que ha habido aquí un sitio nocturno de esa categoría. Bueno, el Embassy Club era el sitio más importante que había en el país. Nosotros teníamos shows todas las noches, había un show con artistas internacionales. Cuando él me oyó tocando y cantando eso, me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Digo, no, porque me han dicho que usted es muy rabioso, muy exigente con los músicos. Yo dije, bueno, me va a dar un poco de lucha, pero voy con usted. Yo bien sé que es imposible ser dueño de tu amor. Él era un joven músico, entonces él no tenía la fama acumulada que se da con los años, pero ya él se había distinguido como uno de los directores de grupos musicales más populares, que sabía interpretar lo que la gente le gustaba bailar. Y Solano conocía mucho el repertorio internacional. Doris Day, Bing Crosby, que todavía tenía vigencia para ese año, Nat King Cole, Andy Williams nació en esos años, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, y algunas veces salía un Take the A-Train. Pa, para, pa, 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 pa. Perdidamente estoy enamorado. Las cosas que más gustaban de la música que tocábamos eran las canciones del mismo Solano. Perdidamente, que entonces ya la había compuesto, Perdidamente Enamorado. Y varias de sus canciones empezaban ya a moverse en el Embassy Club. Serán tus manos o tu voz. Pero estuvimos muy corto tiempo ahí, un año y medio, algo así, un año y pico. Y de ahí el gerente del hotel se fue a Jamaica y nos quiso que nos fuéramos a Jamaica. Y nos fuimos a Jamaica a trabajar. Y ahí trabajamos en el sitio más exclusivo de Montego Bay. En ese lugar hubo noches que estaba Henry Ford II, Jennifer Jones, Elizabeth Taylor. Pregúntale a Bertrand que está por ahí. Quizás tú no me quieras tanto como yo a ti. Quizás sin tu
saberlo, me enamoré de ti. Ahora sueño con tenerte entre mis brazos y así los dos confundidos quizás hasta la eternidad. No vuelvo a escribir otra cosa así. El primer sábado de agosto de 1959, un amigo del conservatorio me invitó a la pensión donde vivía Fello, en la Padre Villini, esquina San Tomé, para que oyera una canción suya. Yo le canté la canción, no pasó gran cosa. Fello me dijo, vuelve. Salimos, nos despedimos y yo volví. Al otro día yo estaba cantando en Reintel. Yo quiero verte, mi amor. El conocimiento singularizado de Rafael Solano surge indudablemente con el segundo acontecimiento en la historia de la televisión dominicana, que es el surgimiento de Reintel en el 59. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el programa central que identifica a Reintel? Un programa dominical meridiano, La Hora del Moro. ¿Quién está al centro de ese programa? Un señor pianista, con un estilo muy diferente al que predominaba en La Voz Dominicana, que era un estilo de etiqueta. Músicos jóvenes como Guillo Carías, como Betico Payán, hijo de Chiquitín Payán, Beltré, también Héctor de León, ¿no? Cabeza, gran trompetista y arreglista. Maestros, o sea, maestros en ciernes algunos y ya otros establecidos. Ese es el conjunto que va a acompañar el programa de La Hora del Moro. Ha llegado la hora del moro. ¿Qué le vamos a hacer? Quijá, quijá, quijá con él. Quijá, quijá, quijá con él. A mí me da mi concón. A mí me da mi concón. A mí me da mi concón. Entonces nosotros, ese grupito de músicos que estamos ahí en Reintel con Solano, hizo historia en este país por la música que él hacía, sus arreglos bien hechos, bien, las voces estaban, no podían estar mejor hechas, ¿verdad? Y nosotros teníamos, estrenábamos músicos todos los la semana, porque él trabaja. Y entonces vino la búsqueda de valores, de cantantes, que ya me habían dicho, yo tenía la noticia y tenía la impresión de que había mucha gente que no quería cantar en La Voz Dominicana, pero que eran buenos cantantes. Su familia no quería. Yo te digo, por ejemplo, Luchi Vicioso, nunca su papá lo hubiera llevado allá, porque era gente que tenía sus sentimientos antitrujillistas. Entonces, cuando se abren las puertas a través de La Hora del Moro,
imagínate, ahí viene Fernando Casado, Delfi Yo, Aníbal de Peña, Nini Cáfaro, Luchi Vicioso. Pues yo le digo, yo me llamo Horacio Pichardo, ¿y qué tú cantas? Bueno, yo canto de todo menos anuncio. Ese chico a reír me dice, ¿puedes cantar una canción? No recuerdo la canción que canté. Yo lo que sé es que una vez me anotó. Di, ¿por qué lloras? Di, si es por mí. Él me decía, dame tu número, porque si se aparece un picoteo por ahí, pues no sé dónde llamarte. Yo, no, porque en mi casa no hay teléfono. Y él me dio 5 pesos. Ve y saca un teléfono. Y en aquel entonces yo era un serenatero, ¿no? Daba serenatas. Y había una canción muy popular en ese entonces, Amor y Delirio, que yo fui a cantársela a unas hermanas, Dorman. Y en esa casa estaba de boarding el hermano venezolano Carmen. Y oyó la canción, que la cantaba muy bien también Ariste Deshinchado en televisión ya. Ya Reintel había iniciado. El Carmen le dijo a Solano que había oído esa canción, que un muchacho, que me localizaron. Y yo fui a la San Tomé, esquina Padre Villini. Ahí estaba el maestro Solano y le gustó mi voz. Te busco cuando la noche está callada y serena. Ya yo había tenido realmente una experiencia, mientras era locutor en HIZ, se produjo una situación y de repente me pusieron a cantar. Y yo estuve cantando en HIZ. Mi padre me consiguió trabajo en el Banco Nueva Escocia y yo fui a trabajar al Banco Nueva Escocia y me desprendí de la radio y del canto y de todo. Y yo recuerdo que uno de los compañeros fue, yo estaba del lado atrás, y me dijo, mira, ahí te está buscando el tipo de La Hora del Moro. ¿Y quién es el tipo de La Hora del Moro? Solano, el de La Hora del Moro. ¿Ves que te está buscando? Está preguntando por ti. Y yo voy al front desk y conozco a Solano. Me dice, yo vengo... ¿Por qué lloras? Porque es un momento que cambió mi vida. Yo vengo a invitarte al programa de La Hora del Moro. ¿Para qué? ¿Para que cantes? Yo no canto. Me dice, sí, tú cantas. Y yo quiero que tú vayas el domingo al programa. Yo no me atreví a ir. No fui. Lo que hice fue que comenté con los muchachos del barrio, de la esquina, que Solano, el maestro de La Hora del Moro, había ido a invitarme a cantar en La Hora del Moro. Y tú lo fuiste. Pero no, tú tienes que ir porque tú eres el representante de este barrio. Tú tienes que ir. Y me cayeron arriba. Entonces me tomé unos tragos ese sábado y el domingo me aparecí. No tardes más, que la distancia te hace olvidar. Que cada noche... El primer programa de La Hora del Moro, la primera canción que se cantó, la canté yo, que fue Confundido. Quizás tú no me quieras tanto como yo a ti. Recuerdo que cantando yo, se presentó en el estudio Manuel Troncoso, que era como hermano de Solano, y de ahí comenzó mi carrera artística, si te puede decir. Tú tienes una cara bonita, con una miradita deliciosa. En la Intel había más oportunidades, porque habían ya gente
con cierta inteligencia, que era como el maestro Rafael Solano, que hizo unos programas donde el que se sentía que podía cantar iba a donde el maestro Solano entonces lo ponía a cantar y le decía, mira, ven tal día para que interprete estas canciones y venga, y ya de ahí se conocieron muchas cantantes. Sin saber cómo querer, estás como muerta en vida. Solano en ese entonces quizás era la figura más importante que comenzaba a descollar, porque había un desplazamiento de lo que era la tradición de la televisión, que era La Voz Dominicana, y lo que era el nuevo sentido musical de televisión y de programación, que era La Hora del Moro y Rafael Solano. Hay que tocar algo que era lo que se tocaba de intermedio. Era una figura, bueno, emblemática, admirable. Fue un impacto que me produjo muy grande ver esa generación de artistas jóvenes que comenzaban, que había esa hermandad y había ese liderazgo del maestro Solano desde el principio. A mí siempre me pareció que él fue un líder natural desde que comenzó. Una congregación, digamos, de una junta de nuevos cantantes, nuevos valores, que entonces yo tenía la amistad con Babín Echavarría, Manuel Troncoso, Nelson Lugo y yo, éramos cuatro compositores escribiendo para ese grupo de cantantes, lo que nunca se había visto, porque cierto, la mayoría de los cantantes de La Voz Dominicana, claro que había muchos compositores, te voy a decir, pero se cantaba mucho música extranjera. Esta época de Rentel es como es un lujo, un grupo de cantantes nuevos con un grupo de compositores a su servicio, escribiendo para ellos. Aunque no sepas de amores, antes que a muchas a ti. Y aparecen dos grandes músicos, Rafael Solano, Manuel Troncoso, que le dan un vuelco, le dan un cambio drástico a todo lo que se venía haciendo desde 1930, desde Salvador Sturla, Juan Locuar, Manuel Sánchez Acosta, toda aquella música hermosa pero limitada, música encerrada, música en cierto modo frustrada por la incomunicación que nuestro país tenía. Solo algunos músicos como Buyum Balandestoy, que pudo salir gracias a algunas astucias, pudo irse a México, pudo vivir fuera, Billo Frometa, que pudo emigrar también, Mario de Jesús, que se fue a México, fueron los únicos que de alguna manera tuvieron contacto con la realidad musical que se daba en Hispanoamérica. Ya lo sé, me lo han dicho tus ojos, no es secreto, te han visto con otro. Solano no permitíamos que bebiéramos trago, Solano no permitía que fumáramos, Solano no permitía que parrandeáramos un día. Jamás nos permitió que dentro de esta carrera hubiera competencia con ningún otro artista. O sea, ustedes son ustedes y no miren a su alrededor. Hagan su trabajo, que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Esos amigos se apoyaban entre sí, no había envidia en el arte en aquel entonces, todos éramos alegrándonos del éxito del otro, apoyándonos cada cual. Y por eso se le llamó el Clan Solano, más bien que otra cosa. Solano fue el mejor reclutador de talento. Luchi tenía 9 años y era una niña. Lo pido él. Thank you.
El maestro Solano me dijo, ¿qué tú quieres cantar? Yo le dije, bueno, yo, la canción que me sé es Sabor a mí. Él me abrió los ojos. Me dice, Sabor a mí. Y envió a Tía Asunción y le dice, no, esas son las canciones que ella canta. Canté Sabor a mí. Pero él inmediatamente dejó el piano y llamó al maestro, a Manuel Troncoso. Yo vuelvo y le canto, pero para mí era normal cantar. Pero yo veo que a Manuel como que se le salen las lágrimas, al señor Solano también. A partir de ese momento, pues ya yo participé en todos los programas de Raintel. Se me hizo un programa para mí sola los jueves, el maestro Solano. A partir de ahí comenzó mi carrera artística. Solano me cuenta que en ocasiones esa niña no quería ir al estudio. Se resistía. Y bajo la promesa que después de la actuación iban a comer helados, él la iba a llevar a comer helados, Luchi finalmente accedía. Él más o menos apreciaba el tipo de voz de que cada uno teníamos. De esa arquitectura que Solano fue creando en nosotros, un dominio de las tonalidades altas. Tú lo encuentras en todo, en Niní, en Arístides, en Ní, casi todos. Uno de los ejercicios que él hacía era poner tonalidad en el piano para que cada uno de nosotros entráramos en el tono que él ponía. Nos ayudó muchísimo a tener, a afinar el oído. Quiero verte, yo necesito estar contigo. Yo era muy aficionado a la música norteamericana, a los conjuntos, al jazz. Y me gustaba mucho, como cantábamos en el coro, me gustaban mucho los cuartetos vocales, ¿no? Y entonces se me ocurrió, bueno, pues si estamos en el coro y los cuartetos clásicos de norteamericanos de música de ese tipo, de estándares y cosas, son cuatro voces. Y en el país no hay grupos como ese, lo que había eran tríos de guitarra y esas cosas. Digo, pero sería muy interesante formar un grupo, un cuarteto. El grupo nuestro era novedoso, la gente quería conocer qué es esto, una gente que no tocan guitarra, nada más cantan voces y armonía moderna. ¿Qué quiere decir solmeño? Porque estamos descifrando. Y esa palabra no es más que un disparate mío. Esa palabra no existe. Solano dirigía todo. Solano cantaba las voces de cada uno. La prima, la segunda, la tercera y la cuarta voz. Soy tu enamorado. No tengo razón para callarlo más. Soy el que te sigue siempre los sitios por donde tú vas. El aporte de Rafael Solano en la televisión excede el solo complacer a los televidentes con sus programas, con su buena música y con sus canciones. Y tiene ese valor adicional que para mí es probablemente el principal. Haber contribuido a la formación de jóvenes con talento que en esa época no tenían dónde proyectarse. Y Rafael Solano los acoge y los hace estrellas. Soy tu enamorado. Yo soy tu enamorado. Tu eterno enamorado soy. Un atardecer cuando no haya sol y que el mar se vea sin su color. Me contratan para no solamente cantar en Santo Domingo, sino en todo, alrededor de todos los pueblos, y ahí empiezo a conocer al señor Solano. Su creación musical se da ya en un periodo de madurez, cuando Solano tiene aproximadamente 30 años, que es en el 61. La aparición de Solano, Troncoso y Nelson Lugo, yo querría mencionar también, nos lleva a nosotros al mismo nivel a que estaban los otros compositores de la zona de Cuba, de México, de Puerto Rico. Entonces la producción de ellos
ya un país abierto, ya sin las fronteras restringidas que existían cuando la dictadura trujillista, pues la música dominicana comienza también a viajar. Quizás tú no me quieras tanto como yo a ti. Yo bien sé que es imposible ser dueño de tu amor. Entonces yo me cansaré de ti. ¿No ves cómo está implorando por caridad? A noites que trazem tristezas, angústia e solidão. Estamos en guerra tú y yo, sabrá Dios mi destino. Tú ya no me quieres. Muerte de Trujillo, el dominicano toma las calles, el ciudadano sale a recuperar ese espacio que la dictadura le había secuestrado. Y entonces, estas organizaciones más pequeñas, los conjuntos, pasan a reemplazar en cierto modo a la gran orquesta. Estábamos en el hotel, trabajando en el Hotel Embajador, ahí. No tocábamos fiestas ni nada de eso. Él no quería. Yo tocaba, pero no, que va gallo. En paz descanse, Francis Santana siempre decía, me llamaban, compadre, a mí, vaya a convencerlo que afuera se necesita un grupo así como nosotros. ¿Y usted cree? Me está dando lucha, él como que no quiere. Se dio para ir a tocar un cumpleaños, ¿no? Y aplaudieron tanto al grupo, que dijo, aquí me quedo. Yo quiero tambora, bien toca como allá en la joya, junto con la guira y al compás del acordeón, para que lo baile con la pancha, bien apotecada con el viejo bollo. La orquesta del maestro Solano, que no es la Big Band de la San José, muy costosa, pero es una orquesta que tiene la representación instrumental suficiente. Y viene la popularidad. Resulta que en ese mercado no descansábamos, fin de semana y cualquier día de la semana. ¿A dónde vamos ahora? Ay, para la Romana. Y ahora a Puerto Plata. Y ahora allá en la frontera con Haití. Fuimos a Venezuela, fuimos a... Nos cogimos Manhattan. Donde quiera. No descansábamos nunca. Y a mediodía era en televisión. Ven, 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 ven. Hacía la tarima que no me suba nadie con un vaso en las manos. Que él se fijaba hasta en el nudo de la corbata. Había más cantantes, bien, pero este era el principal. Ajá. Venga redondo, vole fuego. Venga redondo, vole fuego. Ven acá, vida mía. Ojo negro, belleza. Vida mía. Bueno, ven acá, dame gusto. Ven acá, dame gusto.
porque yo había trabajado con una orquesta dirigida por un norteamericano que se llamaba Charlie Fish, trompetista, en un hotel en Puerto Rico. Ya nos habíamos conocido. Entonces él consiguió, después de cierto tiempo, el trabajo, la inauguración del hotel que se llamaba Hotel Americana. Los artistas con quienes alternamos, todos muy famosos, Ella Fitzgerald, Eddie Fisher, De La Riz. Entonces trabajaba de noche y estudiaba de día. Así mismo, qué eso bien. Fue que vino. Aquí, tu escuela. La New School. ¿Cómo tú llegas aquí? Porque yo era alumno particular de Hall Overton. Sí. Y él me daba clases de composición contemporánea, pero aquí se abrió un curso de composición general. Entonces él me dijo que iba a estar aquí y yo quería seguirlo. Él me dijo que le gustaría mucho que yo estuviera también en el curso que él iba a enseñar aquí. El resultado de estos estudios se reflejó sobre todo en el solano arreglista. Exactamente. ¿Cómo conocí yo al maestro Solano? Yo llegué de La Vega a estudiar a la universidad. Nos juntábamos cuando él tenía una grabación. Cualquier actividad musical que él tenía me invitaba y yo me sentía muy honrado con eso. Un jovencito recién llegado de La Vega, con pocas relaciones aquí en la capital. Las canciones que yo grabé de éxito de él fueron en el año 65, aunque ya en el 64 yo estrené la canción Magia. Oigo tu voz en cada amanecer y un beso tuyo el sol me va a traer. Es magia. Una caricia, un beso y otro más. Y en ese instante el alma se me va. Es magia. ¿Quién pudo hacer con pétalos tu piel y entre tus ojos un misterio? Es magia. Dime el secreto que hay en tu esplendor. Muéstrame el mundo de tu propio yo. A ver si es magia. Hasta que llegó el 65, entonces ahí sí vino En Ruinas, que se grabó pensando que Si Nadie Amara iba a ser la canción del éxito, tú ves. Es una canción muy preciosa de René de Rico y de Solano. ¿Quién puede decir lo que es el amor? Y de contraparte se le puso rápidamente En Ruinas. No se me vayan a los músicos. Vamos a hacer esta cancioncita en ruido. Y ese fue el boom más grande que tuvo el año 65. Ya no me quieres. Yo ya no te busco. Nadie tenía como él el poder del Rey Midas, que lo que tocaba
lo convirtiera en oro. Hoy he pensado más que nunca en ti, he vuelto a recordar cómo te amaba, pensando en ti. Tiene su historial también en la manera de cantar solanesca. Y alguien me dijo, ¿y Solano canta? ¿Por qué? Eso es interesante. El patrón de voz y de cantante que se había impuesto el sostener por largo tiempo, ¿verdad?, la frase musical, quién subía más en los decibeles de la escala tonal. Y este señor decía las canciones en un tono muy quedo, muy íntimo, que creaba un clima perfecto. Vienen esos cambios raros que tú le haces. De comenzar la historia, volver a pedirte las cosas que ayer te enseñé. Y por el mismo camino, tu paso y el mío, juntar otra vez. Si había una persona que era completamente diferente a todo lo que estábamos escuchando en la radio, era Rafael Solano. Entonces yo me propuse escribir canciones como las de él y además cantar con la cantidad de nariz necesaria para que se oyera como él también. Mía, solo mía otra vez. ¿Tú sufriste mucho por amor? ¿Si yo sufrí? Sí. ¿Por escribirla? No, porque en tus canciones hay un hombre que poéticamente le canta al abandono, algo que se rompe, que se acaba. Patricia. Lo haces muy bellamente. Pero el amor nunca se sufre, no es para sufrir. El amor realmente no es un sentimiento, como se entiende muchas personas. El amor es una actitud hacia todas las cosas que nos rodean, hacia todo. Eso es lo que se llama el amor, ese mantenimiento constante en actitud. A nombre del sindicato. Ahí viene el 68, cuando Amuscaba inventa algo novedoso, que es un festival. Primer festival de la canción popular dominicana. Estamos en el 68, todavía están los residuos de la guerra. Aquí quedó el país en un estado de violencia. Los constitucionalistas estaba dividido. Se quedó un odio. Cuando surge la idea de hacer un festival aquí, a mí no me gustan las competencias. Yo no tenía intención. Y había otro compositor, también Manuel Troncoso, que me decía, no. Pero tampoco quería Manuel. No. Y hay otro tampoco, pero los convencimos, como decía el Mansor, que era el presidente, el Mansor González. Pero si ustedes no van, entonces, ¿cómo va a ser? Digo, bueno, yo no tengo nada. Entonces yo, así tranquilamente, un día en mi casa, me levanto y pongo la mano en el piano y esa reflexión breve en la palabra por amor. Ya en ese momento tú tienes más de 25 canciones. Sí, yo tenía muchas. Sí. Y que habían tenido éxito. Sí, muy grabadas, ¿no?, de grandes cantantes. Llegamos a las tres noches del Festival de la Canción. Sí. Y ya tú tienes por amor. Sí. ¿Quién la conocía en ese momento? ¿Se la había enseñado a alguien? No, muy poco. Los amigos de siempre. Sí. Babín Echevarría, sí. Nelson Lugo y Manuel Troncoso. Ese Festival de la Canción fue un acontecimiento en ese momento. Hasta entonces no se había hecho nada tan importante. Se habían creado muchas expectativas a través de los periódicos, que tal canción, que tal otro, pero no se sabía quiénes eran los autores. Eso fue el evento de arte popular más importante de la República Dominicana en muchísimo tiempo.
Canción número 30, Por Amor, canción rock, intérprete Mimi Cáfaro. Yo iba cada noche, desde la primera noche, Por Amor volvió loco a todo el mundo. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Yo estuve en el Conservatorio Nacional de Música cuando se produjo ese escándalo. Yo fui parte de ese jurado. Y cuando nosotros escuchamos Por Amor, ahí todo el mundo se puso la mano en la cabeza. Bueno, pero ven acá, no puedo hacer otra canción que compita con esta. Estoy trabajando en algún lugar, en uno de los hoteles de aquí, de la capital, y me doy cuenta de que hay un festival, el primer festival de la canción dominicana, y estoy escuchando quién gana el primer lugar. Hubo una ovación que no terminaba, y después una algarabía. La gente estaba haciendo una fiesta porque había ganado Por Amor y entonces era de Rafael Solano. Fue una euforia colectiva y realmente desde esa noche quedó consagrada Por Amor como la canción dominicana más importante. Nadie se podía imaginar que iba a llegar tan lejos hasta tener 20, 30 versiones a nivel universal, incluso en otros idiomas ya se canta Por Amor. Pero los que vivimos ese momento presentíamos que estábamos asistiendo a un momento muy trascendente para la música dominicana. Por amor, por amor, por amor. La emisora Radio Antillas, que estaba transmitiendo el evento, lo estaba grabando también, tenía la grabación. Y entonces amanece el lunes, están poniendo la canción todo el día, las otras emisoras consiguen la copia y es todo el día, todo el día. Una señora me dijo, ay, díganle que no lo pongan tanto, que la gente se va a cansar. Le dije, doña, eso nada más dura dos o tres días, ¿eh? Dentro de un par de semanas ya nadie se va a acordar de eso. Hace par de semanas fue lo contrario. Alguien en Puerto Rico lo consigue, entonces se está oyendo en Puerto Rico todo el día. Y partí para México como a los dos o tres días. Y antes de una semana estaba ya grabado en RCA Víctor en México. Como en dos meses, mi casa, la pared estaba llena de discos, de long play, de gente que lo había grabado. Cuando, como el lunes siguiente, al fin de semana del festival, fuimos a una emisora, Nini y yo, con el Víctor Locutor, con el micrófono abierto, una entrevista a los ganadores. Sí. Y alguien llamó ya en tono insultante y me dijo, solamente en un país como este, me acuerdo perfectamente, un trapo de canción de iglesia puede ganar un festival. Porque eso no es más que una reminiscencia de tu iglesia en Puerto Plata. Pero escúchame, yo no tengo que hablar con usted, pues me cerró el teléfono. Está en el aire y el locutor lo cortó, claro. Pero me dijo de todo. ¿A quién molestó Por Amor? Qué buena pregunta. Después, ¿qué pasa? Que cuando comienza a llegar las noticias de que la canción se ha difundido tanto por el mundo, el director de Radio y Televisión Dominicana me enseñó un telegrama de la revista, de esa revista cubana famosa, pero que estaba en Venezuela, que le mandaron información que le han dicho que la canción Por Amor era un gran plagio y que, como alguien decía, que se parecía a la música de los granderos, de los 10 mandamientos de la película. Digo, ¿pero en qué se parece eso? De sorpresa aparece un titular donde una persona dice que él estaba presente en la dirección de Fort Washington, en Nueva York, a la hora y todo, cuando el doctor Balaguer me pasó un papel y me dijo, mire esa canción, mire esa letra, mire a ver si le gusta, para que usted le ponga música. No me tiene que mencionar. Era la letra de Por Amor. Dice él que él estaba ahí. Fíjate.
una mentira. Pero hay un grupo de gente que no era que te regateaba la propiedad de la canción, sino que reconociéndote autor, te acusaban de reaccionario, porque según ellos, era una canción que en un momento de resistencia a la represión del régimen de Balaguer, tú estabas llamando a la paz, al amor, a la hermandad, y entonces decían que tú eras un instrumento de la derecha para desarticular la lucha política. Sí. ¿Cómo te cayó eso? Yo me sorprendí mucho y consulté con algunas personas, por ejemplo, fui donde el profesor Bosch, que me tenía un gran aprecio, y me senté con él y digo, me está pasando esto, una serie de artículos en contra mía. En la universidad se hicieron unos congresos para analizar hasta dónde había sido o podido ser dañino el mensaje de Por Amor. Sí, había gente que decía que si la gente se ponía a pensar en el amor, entonces no iba a luchar, no, nadie iba a hacer la revolución. Es que hay mentes muy pequeñas. El profesor Bosch me dio una buena explicación, me dijo, entre otras cosas, no conteste nada. Y tenemos por otro lado también gente tejiendo alrededor de la canción unas leyendas que pasan por atribuirle la autoría de Por Amor. Primero a Manuel Troncoso, sí, y también a René del Risco. Sí. Pero hay algo que cuando vamos a buscar los registros de Por Amor, la inscripción formal en Peer Music, que llama mucho la atención. Y es que Manuel Troncoso, como abogado, es quien inscribe la canción a tu nombre, como tuya. Y yo le dije, este festival acaba de suceder aquí y no sabemos el impacto que puede causar. Tú tienes una canción que había quedado en segundo lugar. Cantamundo. Sí, digo, y la gente le ha gustado mucho. Y uno no sabe lo que puede pasar. Esas canciones no están registradas. Y Manuel me dijo, yo voy para Puerto Rico precisamente. Cópiame la canción con tu música y cópiame la mía. Porque eso es un certificado único, es como el acta de nacimiento de la canción. Así mismo. Entonces, en el acta de nacimiento de Por Amor, quien firma es Manuel Troncoso, sí, diciendo que Por Amor es tuyo. Sí, ah, bueno, y una carta también que mandó, porque después de los comentarios que surgieron. Quizás al medio se le dificulta entender que una persona de origen humilde haya podido hacer la maravilla que Fello hizo con Por Amor. Pero yo creo que la historia le ha dado a cada uno su papel. Troncoso fue un tipo muy importante, fue un gran amigo de Rafael Solano siempre, creo que nunca dejó de serlo, como tampoco Solano dejó de ser amigo de Troncoso. Mira, hay una canción que yo siento que se la tragó Por Amor, que es tan festivalosa como Por Amor. De hecho, me refiero a Está Bien. Sí. De hecho, ganó medalla de oro, pero fue tan cerquita de Por Amor que todo ese boom se la tragó. Y es una canción preciosa. Tiene una introducción. Sí, la pobre. Está bien. Pero muy bien. Estábamos grabando en España cuando sucede el primer festival de la canción latina en el mundo. Después se celebró en México. Ahí yo gané medalla de oro. En vano fue aquel sacrificio de hacerte mía. Ahora. Te has alejado de mí. Dímelo, ¿dónde estás? Ven y cálmame. ¿O alguna vez
siquiera llámame. Dímelo, ¿dónde estás? Ven y háblame. O alguna vez, siquiera llámame. Vuelve mi nombre a recordar, el mismo número a marcar. Llámame cuando te parezca y cuando sea de noche. Llámame cuando anochece, para amarte hasta el amanecer. Llámame para decirme que tú vuelves conmigo. Llámame, 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 llámame. ¿Qué pasó en ese momento que mientras otros estaban acelerando, tú entonces te fuiste al Pambiche, que era algo que se había quedado en el campo? Yo siempre he admirado ese invento, digamos, esa variación que hizo el tamborero dominicano, que viene de los tiempos, ¿no?, que llamaban guinche. Eso es puro dominicano. Yo creo que eso es un gran mérito de Solano. Mantener unas tradiciones a contracorriente, en un momento en que él pudo perfectamente sumarse a la onda que estaba en boga. En un momento, eso es interesante, que las otras opciones, el caso de Johnny Ventura, con la gran influencia del rock y del twist, están acelerando el ritmo del merengue a un nivel de sofocación. Quiero saber cuál es la diferencia entre el merengue de ayer y el merengue de hoy. Hay merengues en la actualidad que no es realmente que se toquen tan rápido. El problema es que algunas agrupaciones lo tocan muy desordenadamente. Aunque lo tocaran a tanta velocidad, si fuera con cierto orden, no se notara que hay tanto atropellamiento. Ese merengue de antes, en verdad, era más cadencioso, tenía un ritmo diferente, no se utilizaba la tumbadora. El merengue sin la tumbadora tiene otra característica, porque no se siente tan cubano. Es un merengue más limpio, donde solamente se oye la güira, donde solamente se oye la tambora, y donde el juego, el jaleo de los saxofones es más notorio, más brillante, porque al fin y al cabo los saxofones le dan una de las características principales al merengue. Solano además ha sido un gran escritor, tiene una historia del merengue que fue galardonada como el libro del año en una de las ferias del libro pasadas. La mejor obra sobre la principal expresión musical del pueblo dominicano, que es el merengue, está escrita por Rafael Solano, que lo escribió junto con Catana Pérez de Cuello, cada uno una parte. Eso es un legado para la eternidad. Ha sido un hombre que ha escrito ensayos, que tiene una visión inteligente, académica, del quehacer musical. Quizá tú no me quieras tanto como yo a ti. Quizás mientras tú me besabas ni pensabas en mí. Ahora sueño con tenerte entre mis brazos y así. Hasta la eternidad.
paso junto a ti. Recuerdo bien aquella noche cuando te conocí. Quizás, quizás sin tu saber. Confundidos quizás hasta la eternidad. La creación artística, sea la cosa más sencilla a la más grande, es una expresión autobiográfica. Por algo le está escribiendo. De algún sitio le sale. De algún sitio en lo más profundo de su ser. Una noche, cuando yo me estoy esperando, me estoy soñando con una melodía completa. Me despierto y imagínate, no tengo papel de música. Encontré un papel en blanco y lo rayé. La noche entera me la pasé con eso. Solano llamó temprano, en la madrugada prácticamente, a René y llamó a Fernando de que urgentemente lo requería. Eso había que verlo, ¿eh? Es bueno. Porque... Él haciendo así. Dime, dame música, no, dame letra. Yo soy el primer sorprendido de que 50 años después se esté hablando de La Primavera para el Mundo. Nunca lo soñamos ni nunca lo pensamos. La cantamos. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás, que te hayan dado satisfacciones tipo por amor, está bien, ¿cuáles dirías tú? Ya sea porque hayan tenido mucho éxito o porque tú íntimamente consideres que es una obra que te quedó bien. Aquella, bueno, tenemos que mencionar la oscuridad. Cuando no haya sol y que el mar se vea sin su color, en la oscuridad donde nadie va. Esa canción para mí es una canción tan bella. Yo a veces le digo, a mí me gusta más que todas las que usted tiene. ¿Cómo? Digo, ay sí, no me pregunte cómo, pero a mí me fascina. Tito Rodríguez lo llamó para que le diera alguna de sus canciones para grabarla. Y Solano le cantó En la oscuridad, la japonesa. Esposa de Tito Rodríguez, dijo, tú ves, ese tipo de composiciones sí sirven y son para ti. Dicen musicalmente y tienen poesía bella. Y ese atardecer en la oscuridad, tú serás mía. Cuando Luchi se iba a casar con Freddy, como regalo yo le escribí El sonido de tu voz.
Y entonces yo estaba en el estudio donde siempre íbamos a grabar. Me dice Luis Newman, ¿tú quieres que te diga? Para mí, esa es la canción más hermosa que tú has escrito. Que por amor ni por amor. Esto es lo más bonito que tú has escrito. Una sinfonía quisiera yo escuchar. Alguna melodía que me haga recordar. Nunca has dejado de componer, pero has cambiado. Aquel solano de El beso que me diste anoche me tiene loco de amarrar. Eso es un solano muy jovencito. Claro. Que además se está divirtiendo en la vida. Sí. Yo me imagino que tu vida era muy divertida cuando soltero. No tanto. Parece que sí. El beso que me diste anoche me tiene loco de amarrar. Del beso que me diste anoche al manicomio iré a parar. Yo nunca lo... ¿Qué compones ahora? Lo que hago desde hace un tiempo es escribir música para coro. A mí me interesa, me gusta mucho, me complace mucho oír las voces. Ninguno de los instrumentos se equipara, puede decirse, se compara con la belleza de la voz humana. Pero me encanta escuchar a la gente cantando. Nobel Alfonso me propuso que hiciéramos la Hora del Moro, pero diaria. Nosotros somos los fundadores del Show del Mediodía. La orquesta de Solano era la orquesta de planta. Yo era el presentador de planta junto con Jojo Pérez. El Show del Mediodía era audiencia cautiva, entonces yo no tenía que pagar payola, que otros pagaban, porque yo estaba todos los días con orquesta, tocaba lo que yo quisiera. Y un día Fello me dice, hay que hacer otro festival. Quiero hacer un festival con jóvenes de todo el país. Así nace la idea. Vamos a hacer entonces un festival de la voz nacional. Ganó Fran Valdés. En segundo lugar estaba José Ramón Ramírez. Cantaba muy bien, cantó La Primavera por el Mundo, por cierto, y Adalgisa Pantaleón. Aunque yo no quería venir, Edito Cunjar, que era el síndico de ese entonces, me dijo, usted tiene que ir, usted va a representarnos. Entonces llegué el último día. Había otra persona y Fernandito estaba en el quinto lugar. Quinto lugar. Pero a la larga, él fue el ganador. Maestro, que Dios lo bendiga. Gracias. Voy a arrancarte de mi pasado. Lo nuestro ya se ha terminado. Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. No puedo seguir a cada momento solo contigo en mi pensamiento. Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. El día que te contaron que por las noches estando solas siempre pronuncio tu nombre como si yo te importara, te pusiste a llorar. Ya no tengo razón para seguir amando. Lo que fue ayer se ha convertido en nada. Voy a buscarme otro amor para olvidarme de ti. Voy a buscarme otro amor
¿cómo lograste mantenerte en tu centro y no volverte loco con la fama, con ese éxito económico? ¿Cómo tú lograste mantener tu esencia todo el tiempo? Mi formación, mis lecturas, además de eso, mi relación y mi amistad con el doctor Pompilio Brauer, que era también en ese sentido mi maestro espiritual en vida, y Krishnamurti por otro lado. Solano primero es aquel que podría encarnar un individuo estudioso, dedicado, fervoroso, que hizo de su práctica artística casi un modo religioso de vivir. No tenemos, si revisamos nuestros anales musicales, alguien con la diversidad de facetas que Rafael Solano ha ejercido en toda su vida. Tenemos músicos eminentes, intérpretes eminentes, escritores eminentes, pero en Solano se da una conjunción de todo y todo lo ha hecho bien. La vida ha sido buena contigo. Sí, definitivamente, absolutamente. Sí, yo espero que así siga, por supuesto. Cuando ya creíamos que no había más premios que darte, te dieron el Grammy hace poco. Sí, lo que más me causó satisfacción es la entrega de este premio, que no fue específicamente por ninguna canción, ni por ningún arreglo, ni por ningún disco, sino fue la persona, la trayectoria, la vida. Acercándote a los jóvenes, buscando más talento, escribiendo sobre la cultura de tu país. Has estado muy preocupado por tu comunidad, por tu cultura. Eso es como otro Rafael Solano, no solo el de los bombillitos y los aplausos. Así es, yo llevo mi país en el corazón, en mi mente, y creo mucho en la grandeza del dominicano. Es un pueblo que merece, que quizás decir, mejor suerte. Tengo la plena confianza de que llegará el día que República Dominicana va a sobresalir, porque contando con sus habitantes, con sus personas, su bondad y su deseo de progresar, sobre todo, y al iluminarse su camino y la bondad, la educación al mismo tiempo, eso tiene que llegar un día. En eso tengo yo mi plena confianza. Bueno, que tú a tus 86 tú sigas viendo una primavera para el mundo.
para nosotros él es una, la figura, el padre. El padre de generacional de muchos artistas en este país. Y yo le doy las gracias a Dios de haber conocido una persona como el maestro Solano en mi vida y de que haya sido mi mentor desde los 10 años. Siempre lo tuve muy cercano porque siempre lo quise, siempre he querido hacer lo que él hace. Porque para mí él fue parte de mi familia, porque él fue el que me dio a conocer. Le agradezco haber conocido a Rafael Solano, ¿entiendes? Porque parte de mi formación se la debo a él. Es una persona con una alta sensibilidad y con valores innatos que no tienen forma de medirse. Es un individuo que no tiene ninguna arista que se le pueda reprochar, porque en el plano familiar ha sido un patriarca. Además, la gente que está cerca de él después de todos esos años que él ha vivido, son gente que lo adora, que lo quiere. Entonces tú dices, tú miras para allá y tú dices, yo quiero llegar ahí, quiero llegar así. Solano nos influyó, nos sembró una conducta, una manera de ser, de pensar. ¡Qué privilegio! Siempre le estaré agradecida de todo lo bueno que me ha dejado como herencia y de todo lo bueno que sigo viviendo. Gracias, Fello, por haberme dado tanto. Maestro, para usted, mi corazón. Canción número 30, Por Amor, dirige la orquesta el maestro Rafael Solano, interpreta Nini Cáfaro. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar estrellas. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan, y en las alas de la mariposa los colores se crean. Existido en el mundo siempre tanta belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor.
Ahí voció. Ahí voció Antonio Morel. Solano, se acabó el juego. Yo soy tu enamorado, que nunca mi nombre te he querido dar. Yo soy el que escribe las cartas que te llegan siempre sin firmar. Yo soy el que te canta en serenata sin decir que soy tu enamorado. Tu eterno enamorado soy. Soy tu enamorado. No tengo razón para callarlo más. Soy el que te sigue siempre los sitios por donde tú vas. Yo soy el que te llama, que nunca mi nombre te he querido dar. Yo soy el que escribe las cartas que te llegan siempre sin firmar. Yo soy el que te canta en serenata sin decir que soy tu enamorado. Soy tu enamorado. Papá.